Señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Yo me siento muy honrada y agradecida de la atención que nos prestan. Obviamente estamos trabajando con ciertas limitaciones y dificultades, pero tratamos de hacer el trabajo. Y agradezco a tantísimas personas que hacen llegar sus preocupaciones, sus videos, las situaciones que viven en sus comunidades, en medio de esta pandemia que tiene a tantas familias afectadas en la República Dominicana. Unas cifras que van creciendo de forma sostenida en República Dominicana en materia cuando se calcula el nivel poblacional por el número de muertos, está muy avanzada en América Latina, superando a países como México, por ejemplo, en esa tasa de porcentaje, o poblaciones como Argentina, con un nivel poblacional mucho más alto. No obstante, en estos días estamos recibiendo denuncias, por ejemplo, de centros hospitalarios, de clínicas privadas, donde sigue siendo una práctica el rebote de pacientes. El Ministerio de Salud Pública ha prometido que va a sancionar a estas empresas, aunque debo decir que ya la ley de salud en República Dominicana, conforme a algunos expertos, permite a las autoridades sancionar a aquellos centros de salud que tengan esa disposición, que tengan esas medidas y que afecten, como afectó, por ejemplo, a una señora que lamentablemente murió en una ambulancia frente a una clínica que no quiso recibirla. Yo pienso que el pueblo dominicano merecería saber cuál es ese centro clínico que negó servicios de asistencia a una paciente que lamentablemente falleció en una ambulancia tratando de respirar, que con un respirador hubiese sido suficiente para salvarle la vida, muy probablemente. Si esa familia me está mirando, le agradecería mucho que se pusiese en contacto con nosotros. Queremos identificar cuál clínica privada fue la que refirió al ministro de Salud en rueda de prensa, en la que por supuesto obvió el nombre del centro asistencial. Hemos estado recibiendo denuncias en las últimas horas de diferentes tipos, de empresas que no respetan a sus empleados. Hay una empresa que le ha pedido a sus empleados trabajar 15 horas corridas, es decir, entran a las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Aquí les estaré mostrando la imagen de ese memorándum de esa empresa. Esos empleados temen perder sus empleos y por lo tanto no se quedan. Hemos tenido denuncias de empresas de zonas francas, algunas de ellas la hemos denunciado y ya han suspendido sus labores, pero quiero exhortar a todos los empleados que sean de empresas privadas, del sector turístico, de lo que sea, a que hagan sus denuncias. Hay en este momento en vigencia un decreto del Poder Ejecutivo que incluso paga parte de la nómina y no tienen derecho a enviarle a sus casas sin ningún tipo de apoyo. Es algo que está previsto en el presupuesto. De hecho, el Poder Ejecutivo lo ha normado mediante este decreto. Bueno, y como ustedes están viendo, la tecnología nos permite nos facilita el trabajo. Tenemos una plataforma que nos está permitiendo tener entrevistas de diferentes pueblos del país, incluso gente que está fuera de nuestro territorio. He conversado con periodistas desde Colombia, con periodistas que están en Nueva York o en cualquier parte del mundo. Yo sé que hay una amplia comunidad dominicana que ve el canal por el que sale este programa, mi canal. Yo quiero agradecerles a todos los dominicanos y dominicanas que están en los Estados Unidos, a los que están en Nueva York, pueden escribirme. Si quieren participar, podemos pautar esas participaciones. Quiero dar mis condolencias a todos los dominicanos y dominicanas que tienen personas que han fallecido. Un abrazo a Wilma Tamayo, cuyo suegro murió en Nueva York. Y un abrazo, por supuesto, a todos los dominicanos y dominicanas que en este país han ido ya sepultando a las víctimas de esta pandemia que tanta vida ha costado y que tanta tranquilidad e incertidumbre ha llevado a este pueblo y al mundo entero. En el día de hoy tenemos un programa variado. Por ejemplo, voy a echar una mirada a lo que ha ocurrido en un albergue de ancianos en la provincia de Sánchez Ramírez. Este albergue de ancianos fallecieron 4 víctimas del coronavirus. Era algo que de alguna manera podíamos advertir porque había ocurrido en España, ha ocurrido en Italia, en otros países. Sabemos que la población envejeciente es una población vulnerable y entonces en República Dominicana se da el caso, 4 ancianos en un albergue fallecido. Yo quisiera que hoy documentemos cómo fue que ocurrió, qué fue lo que pasó y cuál es la situación actual de estos ancianos. Hay que decir que los hogares de ancianos y los centros de reclusión son de los lugares más vulnerables que podemos tener en nuestras sociedades.
Así que lo vamos a tener incluido, como también echamos un vistazo a una denuncia que nos han formulado miembros de la comunidad de Herrera que están cercanos a la funeraria Blandino, que tiene un centro de cremación. Ellos están preocupados por las constantes cremaciones. Agradezco a los ejecutivos de la funeraria Blandino que han aceptado hablar en este día. Y por supuesto estaremos atentos a los últimos acontecimientos que existen en el país, los números más recientes en este su programa, que sale aproximadamente unos 15 a 20 minutos después de que el ministro de Salud Pública concluye su rueda de prensa. Voy a la pausa y cuando regrese, mucho más en el contenido de La Cosa Como Es.